A 16 años del fallecimiento del escritor chileno Roberto Bolaño, la compañía teatral Telecápita prepara su nueva puesta en escena inspirada en uno de los textos más emblemáticos del novelista, Los detectives salvajes. El público podrá encontrarse con un acercamiento a Bolaño, a todo su mundo y en particular a la novela Los detectives salvajes. No es necesario que la conozcan. Acá digamos que les daremos un breve resumen y finalmente la novela es nuestro punto de fuga. No les vamos a contar la experiencia de la novela, más bien este proceso y esta pieza surge a raíz de nuestras experiencias y nuestros imaginarios a raíz de leer o de la lectura que tuvimos de esta novela. No es una pieza de teatro convencional o tradicional. Nosotros no manejamos personajes, sino que más bien es una estructura distinta, no lineal, que trata de esas impresiones a raíz del proceso después de leer la novela. Y entonces, pues más bien nosotros somos actores que todos estamos en el, digamos, como cumpliendo el mismo rol, no existen ni protagónicos, ni de reparto, ni nada. Todos estamos manteniendo la unidad y al mismo tiempo nunca salimos de escena. Nosotros, como no personajes, es decir, interpretándonos a nosotros mismos, somos guías o facilitadores de la experiencia que tuvimos después de leer esta novela. Y más porque la novela nos atravesó de una manera muy particular, hubo muchas resonancias a nivel personal, creo, en parte de todos los integrantes de este equipo. Y no solo es contar lo que nos pasó a nosotros, sino también hacer cruces con momentos, situaciones y tiempos que ocurren en la novela. Digamos, es un contraste de la ciudad que plasma Roberto Bolaño con la ciudad que existe ahora. Y no solo eso, también el cómo se habita esa novela, esa ciudad y cómo la habitamos desde ahora, en el presente. La dirección de esta pieza teatral correrá a cargo del dramaturgo Alejandro Flores Valencia. La obra estará en cartelera hasta el 4 de agosto en el Teatro Benito Juárez. Con información de Ubaldo Robles e imágenes de Marco Basurto, Notimex.